Por fin llegó el Joker. Y sí, ya sé, la mayoría lo esperaba desde hace unas semanas, pero yo lo vengo esperando desde el 2022. El punto aquí es que ya lo tenemos, y ya que Jake está más nerfeado que mi abuela, quise jugar con este personaje. Lo probé y me gustó mucho. Sin embargo, estos días he aprendido un poco más del competitivo. Si bien soy un jugador casual, saber cómo está el competitivo no es malo. Y bueno, pensando en si este personaje era bueno o era malo, descubrí muchas cosas. El Joker no es mi main, pero sí lo jugué lo suficiente para esto. Guías de multiversos. Bienvenidos y tome nota para todos aquellos que quieren mainear al Joker. Y para comenzar vamos a buscar los mejores perks. Y para los perdidos que no saben qué es esto, bueno, los perks son lo que complementará tu manera de jugar. Puedes ser un jugador agresivo o un jugador más seguro. Tal vez ambos, pero para esto debemos entender a nuestro personaje. El Joker es un mago y también tiene ataques cuerpo a cuerpo. Tiene proyectiles, pero también golpea con la palanca. Y sí, tiene muchas cosas que lo hacen un buen mago, como las cartas y la bazooka. Entonces, con esta pequeña información, podemos partir y saber cómo sería un jugador del Joker. Sabemos que soneará bastante gracias a la bazooka y pues las cartas, que le dan mucha movilidad. Tiene varios ataques cuerpo a cuerpo, como la palanca, el cañón, el globo y su flor, que por cierto, esta última rompe escudos. Ahora, con todo esto, conozcamos a las builds para el Joker. Para nuestra build número 1, vamos a explotar todo su lado mago, con la perk dorada del Joker salvaje, que lo que hará esta perk es sacar de vez en cuando una carta explosiva del Joker, lo cual es un golpe muy fuerte si tenemos algo de suerte. Como primera perk nos llevaremos Eso es inflamable viejo. Con esta perk el enemigo se prenderá a fuego si lo golpeas con un ataque cuerpo a cuerpo después de darle con un proyectil. Esta perk es genial porque si spameamos las cartas en toda la partida es mucho más probable prenderle al fuego al rival y hacerle más daño. La segunda perk será fuerza de velocidad, para poder ser un poco más rápidos en cuanto al movimiento. Y como perk final le pondremos electricidad estática. Con esta perk, las cartas y la bazooka del Joker se cargarán de electricidad mientras te muevas durante 4 segundos en el suelo. Entonces, con esta build mejoramos un 150% nuestros ataques de cartas y la bazooka. Como dije, aprovechando nuestro lado mago. Ahora, para la segunda build, vamos a mejorar sus ataques cuerpo a cuerpo. En caso de que no seas muy fan de los proyectiles, por ejemplo, vamos a usar un perk dorado hiperinflamación para que nuestro ataque cargado de globo sea mucho más fuerte. Como perk número 1, vamos a llevar el efecto bola de nieve, y lo que hace es aumentar nuestro daño un 7% contra el enemigo con mayor daño. Esto es genial en 1v1 porque quiere decir que todos nuestros ataques serán 7% más fuerte independientemente del daño que tenga el rival. Para la segunda perk vamos a usar Eso es demasiado rápido para bloquear, y lo que hará es que nuestro dash attack perfore armadura, aunque en esta variante también podríamos cambiar esta perk por la de velocidad. Esto está a tu elección, así que cualquiera de las dos funciona. Y como perk final vamos a llevar pugilista, y lo que hace es que los ataques cuerpo a cuerpo sean más fuertes. Con esta build aprovechamos al mejor Joker en cuerpo a cuerpo. Y para la tercera y última build es para las personas que les gusta ser un poco más competitivos y les gusta practicar más las técnicas. Básicamente es una variante de la primera build, pero cambiamos la segunda perk por caminante en el aire. Ahora, esta perk es algo complicada de explicar, así que pongan mucha atención. Con esta perk, nuestro dodge en el aire es más útil porque además de poder hacer parry, nos creará una plataforma en donde nosotros podremos ejecutar nuestros ataques básicos con un poco más de altura. La verdad, no es algo fácil de hacer. Lleva práctica y tiempo. Pero si logras practicar lo suficiente, podrás crear cadenas de combo como Entonces, después de toda esta teoría que te acabo de dar, te toca a ti poner la práctica. Recuerda que el Joker se puede usar de diferentes formas con diferentes combinaciones. Incluso tú puedes tener otras builds tal vez. Así que deja en los comentarios cómo llevas al Joker. Tal vez le ayude a algún jugador. Entonces, a ver clase, si el oponente está en el aire, ¿qué ataque harían de estas opciones? La respuesta es la palanca. Ya se lo dije, la palanca. Si el oponente está en el aire, siempre es la palanca. Gracias por estar aquí, clase, y nos vemos en el siguiente episodio de Guías de Multiversos.